Seguim al magazín de Ràdio Sant Feliu. Ja fa dies que estem parlant de la Dana, d'aquest fenomen que ha arrasat bona part del País Valencià i també una part molt més petita de Catalunya. Un fenomen del que vam parlar ahir amb el nostre meteoròleg, el Carlos Lara, de Celsius, i que avui volem tractar des del punt de vista més humà, perquè moltes de les imatges que hem vist els mitjans de comunicació ens han fet veure la part més personal, més enllà de la destrucció massiva que hi ha hagut d'edificis municipals, de cases particulars, d'infraestructures. Hi ha moltíssima gent, doncs, que ho està passant força malament i que necessita la nostra ajuda. Una de les entitats que hi ha treballat des de, podríem dir, des del primer moment, és Creu Roja, i des d'aquí, des de la nostra ciutat, s'ha desplaçat un equip que ara mateix ha tornat i que està fent un altre equip al relleu, ara mateix sobre terreny. Avui tenim amb nosaltres a dues persones que justament acaben d'arribar del País Valencià, han estat allà a la zona zero i que volen compartir, doncs, amb nosaltres la seva experiència. Així els hi hem demanat i han acceptat la nostra invitació, així que d'entrada, moltíssimes gràcies per estar aquí. Arribats tot just del País Valencià. Us els presentem. Ells són l'Àngel Luis Sánchez, president local de Creu Roja, Sant Feliu, Esplugues i Sant Just. Sí. Àngel Luis, molt bon dia, benvingut. Buenos días. I també tenim a la Pilar González, tècnica referent de Creu Roja, aquí a Sant Feliu de Llobregat. Pilar, bon dia. Bon dia. Una cosa és veure-ho per la tele i l'altra cosa és trepitjar terreny. Àngel Luis, la primera impressió, només arribar allà, quina ha estat? La primera impressió al llegar allí fue que es un caos. Es un caos, mucha gente afectada, pueblos enteros afectados. Cuesta coordinar esto porque esto es una catástrofe. Yo lo comento siempre, es como si fuera una zona de guerra. ¿Por qué? Porque es que está todo destruido. Es fango, barro, coches, cañas, de todo lo que se puede ver, lodo por todos los sitios. Nosotros nada más llegar, primero estuvimos en la base de Valencia, porque no pudimos estar en las bases de las Cruz Rojas locales, porque todas las Cruz Rojas locales han quedado igual que todos los bajos. Allí hubo sitios que el agua estaba a 3 metros, uh-huh. Se ha marcado, estuvimos viendo. O sea que todo lo que son bajos, sótanos, todo eso, completamente destruido. Te tienes que reorganizar en el terreno, pero el terreno, aunque vayas pensando, nosotros que somos especialistas en el tema de los socorros y las emergencias y en catástrofes, que estamos acostumbrados, uh-huh. en la ayuda humanitaria, sí, en sí. todo el mundo, es impactante. Esto no se vive prácticamente aquí todos los días, uh-huh. ¿no? Y entonces, pues, es bajarse del coche y barro hasta la rodilla. Para empezar, entonces, claro, todas estas cosas, hasta que te vas adaptando a la gente, lo que te pide. Llegamos a zonas en Catarroja, por ejemplo, que la gente, yo es que se pone la carne gallina aún, ¿no? Uh-huh. Te aplaudía y decía, ay, han llegado a la Cruz Roja, llega un contingente a la Cruz Roja, porque íbamos 4 o 5 equipos, de 5 personas cada equipo, para limpiar, para hacer curas, para hacer lo que hiciera falta. Nosotros somos transversales, la Cruz Roja. Atendemos una cosa con otra. Como llevamos un equipo del ERIE psicosocial y ERIE de albergues, que también estaban preparados, porque yo creo que aún falta el tema de lo psicosocial. Aún yo creo que hay gente que no lo ha revivido. Pero uh-huh. vuelvo a repetir, toda la gente lo que ha perdido allí, con nosotros un trato humano 100%, que uno ve en realidad cómo es la gente cuando necesita algo, ¿no? Equipos de chavales jóvenes que venían a nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Nos podéis indicar? Y nosotros, aquí la compañera Pilar, les cogía, decía, venir con nosotros, mandamos uno nuestro de la Cruz Roja con vosotros y vamos a limpiar, empezamos por los bajos. Pero es que da igual, un lado u otro. Uh-huh. Empezamos por un lado, pero es que es todo. Sí, es todo. Y había sitios que no podíamos ni entrar, saltando por encima de los coches. Quiero decir, mucha gente con heridas pequeñas, pero heridas que aquello es lodo, uh-huh. aquello son infecciones. Gente que allí lo que sí hace falta son botas de agua.
Hablo lo que estamos, yo lo que ya hemos vivido en el terreno. Entonces, iban con zapatillas, aunque llevaran plástico, lo que quieras. El agua entra, el barro entra. Es que, ya digo, hasta la rodilla, 99%. Entonces, nosotros íbamos un poco preparados porque estamos acostumbrados a estas cosas. Y aún así, llegamos al hotel a la noche, cuando ya llegamos a las 10 o las 11, hasta arriba de barro, quiero decir. Entonces, ha habido que atender mucha gente, se creaban centros de médicos, médicos esporádicos yendo, personas de las asambleas de allí, nosotros Cruz Roja subiendo a las personas mayores, porque a la calle, donde los que no están inundados, eso es lo que está en la calle, pero los que están en los pisos no pueden salir, porque son personas mayores, porque si se caen se pueden caer. Clavos, bueno, no sabes lo que pisas, no sabes lo que pisas. Y después, pues atendiendo a toda la gente, nos vino un caso también, vino una familia que se les había ido por una alcantarilla un hermano, y a ver si lo podíamos encontrar. Llamamos a los bomberos, que además dio la casualidad de un momento determinado que estuvimos con los bomberos de Barcelona. Mira. Y nosotros en una portería, ellos sacando de un parking que tenía dos plantas, que la primera planta empezaron a vaciar, pero eso puede estar en vaciar casi un día, aunque llevaban unas bombas espectaculares, pero es que estaba lleno de agua, había que sacar los coches llenos de lodo y buscar a ver si alguien había dentro, en algunos casos lo sabía. Entonces, todo eso. Y el olor, yo creo que es como he traído el olor de la putrefacción que hay allí, de los mercados, de las cosas que están cerrados, y está la carne que hay dentro y todo. Y algunas coses més que són de comentar. Ja, m'imagino. Pilar, quina ha estat la teva impressió? Entenc que molt similar a l'Àngel Luis, però clar, cadascú viu una mica la seva manera, no? Jo la humanitat de la gent. Perquè passava... Vam estar... Ui, m'emociono, No, és que a veure, és normal. Disculpeu. No, és normal, Pilar. La quantitat de gent que anava d'altres poblacions... La caravana de gent amb els raspalls. Sí, i amb cubells fins i tot. Cubells, jo he vist guants, gent amb cubells. Sí, sí, era impressionant. Quan picos, anaven pales, al matí... Alzades, sí, però sí, andando des de València, perquè no se puede entrar con coches, Sí, gente. I després això, no?, passaven pel mig del carrer. Allà ningú tocava el claxon. Vull dir, la gent anava, ninguna veu més alta, res, cap allà. I a la tornada també veies tot el grup de persones que tornaven cansades, de fang. Bueno, era tremendo. I aquesta humanitat era fantàstic. El que ha dit ell, no? Que venia un grup, passaven per allà, diu, que saps d'alguna cosa o algun puesto? I clar, jo m'anaven dient, allà fa falta, allà també, pues, els indicava. Però era enviar-los cap allà i ningú tornava per dir, oye, ja hem acabat. No. Més enllà encara, i com era baixada, més enrere. I després tot aquells cotxes, la gent dels edificis, dels primers, segons... Ei, chicos, va baixar un senyor, diu, com lleveix aquí tota la mañana, subir, que mi madre ha preparado café. Que sí, subeix, que mi madre s'enfada. O sea, van pujar, entrar a casa. No, que anem enfangats. Diu, no passa res, ja lo limpiaré. Pues ens donaven cafè, ens baixaven el cafè en altre espai, a Catarroja. En cubos. Amb un cubell, perquè no podíem baixar. Com antigament, no? Sí, és que, claro, és que les jornades que hemos estado haciendo allí ha sido salir a las 6 de la mañana de la base de València, en Pino, que es de tiene la base de la Cruz Roja, para poder entrar en los pueblos, y ya no volvíamos hasta las 7 de la tarde o las 8. A las 8 y luego ir a los hoteles. O sea, te acostabas a las 12 y a las 6 de la mañana ya tenías que estar arriba. La verdad es que he venido con unas agujetas impresionantes, pero además es que estar allí. Y después, el primer día no encontramos mucho movimiento, pero al segundo día, cuando apareció la UME, el ejército con la maquinaria que tiene, empezaron allí a ramangar allí, y las empresas que tienen camiones y excavadoras, que eso es lo que hace falta. Y a nivel personal, botas.
botas, eso sí, botas de agua, lo digo porque es que sí, sí. Daba cosa ver y la cantidad de gente que va a tener infecciones, temas sanitarios y los que se cortaban, porque claro, es que sí, sí, claro, caía cristales. Trayendo toda la runa. Metiéndonos, sí, sí. Yo cuando vi a la Pilar, que yo estaba en la zona aparte de los coches y ella entraba en un local con otros de Cruz Roja hasta dentro, había que salirse de vez en cuando, entramos con mascarillas, porque es que el olor solamente te tumbaba. Te tumbaba, sí, sí. O sea que es... Y los gases que generaba. Los gases que generaba. Oiga, que en un sitio que hay aquí unas botellas de butano, que no sé qué, en otro sitio, ibas allí, llamabas a los bomberos. La faena de los bomberos, pero no bomberos de Barcelona, de León, de Madrid, de Huelva, de toda España, allí entre la gran faena de bomberos y la UME. De verdad que es espectacular, con los camiones grandes, que es el único sitio que se podía entrar, o con tanques, pero con tanques, pero puestos con palas, sí. Sin cañón, claro, los palas ni nada. Sí, porque només pero, os faltava pero es que no se puede entrar con otra cosa allí. Es que lo ves en la tele, pero cuando estás allí y ves la cantidad de camiones que tenemos que hacer circular en el cruce aquel que estuvimos allí en Alfafar, sacando camiones, para que no pilla la gente. Es que la gente va andando por medio y los coches, vas despacio, vas parando, pero que podía pillar a cualquiera, que es que estamos hablando de carros blindados, que para sacar todas las cosas de maquinaria, espectacular. Sí, que entenc també que la gent vagi una mica desorientada, no? No, perquè, sí, clar, és una situació que sobrepassa, sobrepassa qualsevol persona, pero, no? Però ja li digo, llegabas allí, enseguida te veían, venían a ti, ¿quieres comida caliente? Que estáis aquí todo el día, que no podéis aguantar. No, estamos tan enfaenados, es que no comíamos. La mayoría de los días no comíamos, hasta que ya que cenábamos, prácticamente comer, es que no tenías ganas. No. Jo és que no tenia ganes, la veritat, Pilar? Aquí és l'adrenalina que tens en aquell moment, que no sembla, però tens una adrenalina, estan atent a tot, passar el cotxe, el camió, pares a la gent, li dius, disculpe, un momentito, la gent s'aturava. Vale, gràcies, a ti. Una amabilitat, una humanitat, és que no em cansaré de dir-ho, increïble, que és que si no estàs allà no ho entens. Bueno, jo és que he vingut nosotros en este caso, el equipo de Cataluña, que fue el primer equipo que salió, estuvimos en Catarroja, Benetusen, Alfafar, Massanassa, ahí es donde estuvimos. Y después lo que está haciendo Cruz Roja, aunque no salimos mucho los medios de comunicación, pero tampoco es nuestra... Aquí esteu, ¿eh? Aquí sí, sí. Pero parece como que no estamos. Sí, ya lo creo. Ya se lo puedo decir yo. Lo que pasa es que las oficinas ya han quedado destrozadas, pues, la y venimos aquí. Pero hemos, ahora mismo, a día de día 6, y hoy ya estamos a día 7, llevamos 164.980 asistencias, 1.623 de recursos humanos, 15 albergues montados, 2.012 personas albergadas, 1.662 camas montadas en 13 localidades, porque allí no son casi 40 o 50 pueblos los que están afectados, 27 puntos de distribución y entrega, 88.700 manutenciones a personas afectadas e intervenientes, 24.000 kilos kits de higiene, que han salido del almacén de aquí, de Cataluña, bastantes kilos, 2.582 mantas, 3 embarcaciones, porque también estamos buscando en los ríos con las embarcaciones de la Cruz Roja del Mar o Salvamento Marítimo, que estamos, 11 vehículos especializados, 9 ambulancias, 67 vehículos de transporte adaptado, 21 vehículos 4x4 y 21 vehículos de logística. Quiero decir que estamos en el terreno, pero estamos a lo que estamos. Nosotros somos ayuda humanitaria, somos especialistas Cruz Roja en emergencias y ahí estamos, a codo con la UME, que es la que nos distribuye, porque tiene que haber un poco de organización. Nosotros estamos en colaboración con la UME y con los bomberos, sobre todo. Ya le digo, es los bomberos, la UME, nosotros, otras ONGs también, cuidado, otras ONGs también, y después la gente que no pertenece a ningún sitio, pero que iba con pala, rastrillo y capazo, y nosotros le indicábamos dónde podían ir. Podían ir donde quisieran, pero al vernos a nosotros allí, con el uniforme, sí, era una referencia. Y ahí es donde Pilar cogía un grupo de 10, oye, venid conmigo, que esa zona va. Cuando terminéis esa zona, ¿os decís algo? No, cuando terminéis, no. No se termina.
Hay que sacarlo todo, echarlo todo, paredes, humedades. El agua no llega arriba porque no puede funcionar, no hay luz en muchos sitios, claro, todo el tema de cajas de contador y todo eso, todo está abajo, todo eso, eso va a durar tiempo en arreglarlo, se va dando poco a poco, están los equipos de telefonía, de luces, de todo, pero es que es un tema sanitario también. Clar, i el problema, entenc, és que clar, aquest fang, a mesura que passen els dies, la situació s'agreuja perquè es va solidificant. Solidificant, i hay una especie de polvaera que has de ir con mascarilla, porque había momentos en la zona que estamos, de tanto trasiego de vehículos, me refiero a vehículos para sacar todo lo que hay que sacar, pero además a destajo, a saco, quiero decir que es que no puedes ir con cuidado, tienes que ir a saco. Los bomberos para sacar algunos coches, 4 horas para sacar un coche que estaba al principio, ¿te acuerdas? Porque es que era imposible, que para meterse tenían que poner trajes especiales los bomberos hasta arriba, pero porque estaban en el lodo total. Yo me acuerdo una anécdota, me bajé del 4x4, metí el pie, es que no podía sacar el pie, que tenía el pie hasta la rodilla de lodo. Vamos a ver, es estar allí. Sí, està clar. Quina solució s'està trobant per a aquestes persones que, més enllà de la primera atenció, no?, que és la que es necessita i és en la que jo crec que la ciutadania s'està volcant, no? Escolta, què falta? Falta menjar, falten ampolles d'aigua, falten... Ara comentaves lo de les botes, no?, que són imprescindibles per un tema sanitari. No hi ha botes en tot València, ni alrededor, ni en Castellón, iba la gente a comprarlas fuera. No hay. Nos venían a pedir botas a nosotros. Digo, nosotros es que traemos las nuestras, pero nosotros llevamos agua, damos, cuando venía, oye, aquí una botella de agua, mascarillas, guantes, porque se les mojaban, y claro, es que todo el día con barro, bueno, no es esto que voy una horita aquí a hacer, no. Los que iban allí iban a primera hora de la mañana, a las 7 o a las 6 de la mañana, ya estaba la gente, los paseos y las vías llenas del tren, yendo gente para los pueblos. Y no volvían hasta las 7 o las 8 como nosotros, porque a las 6 ya se hace de noche y no hay luz. Ya no puedes hacer, tienes que ir con linterna. Y es muy peligroso, porque te puedes hacer daño. Y entonces todas estas cosas. Allí lo que hace falta realmente es un tema económico para que esa gente pueda volver otra vez a abrir sus cosas. No había, había pueblos que no teníamos una farmacia. Había una farmacia en un sitio solo, pero tenía una cola espectacular. Nosotros venían médicos, tenéis puntos de estiristri, tenéis insulina, tenéis, dándoles lo que llevábamos, porque se habían quedado sin material. Claro. Pero que sí que había centros que ahí te aglutinaban todo el material, se iba distribuyendo. La gente pasaba, queréis macarrones, queréis comida. Digo, no, mira, pero a la señora esa del segundo que nos ha llamado desde el balcón, no puede salir, sí que le podéis llevar. Ah, pues ahí vamos, papel higiénico, papeles para las personas mayores. Pero aún así, con toda la falta que tienen... Oye, que os toméis un café. Oiga, no, que estamos en un lado. Digo, o lo tomáis o me enfado. No lo tenemos que tomar. Quiero decir que estaban viendo nuestra faena y súper agradecidos. Ya lo digo, como dice Pilar, una humanidad increíble después de lo que tienen. Porque es que uno va pensando y dice, si eso me pasa a mí, no tengo palabras. Esa gente está muy mal y muy afectada. Hay que ayudarles, pero lo suyo es económica. No estoy hablando de, hay empresas que han dado mucho dinero a Cruz Roja y eso, yo estoy hablando pues solamente con un euro, si uno se va haciendo, pero lo que falta es económico, porque todo lo demás lo tienen solucionado. Nosotros pasamos por el estadio Mestalla cuando llegamos a Valencia y había allí montañas de ropa, montañas, espectacular, pero en los sitios, en los únicos sitios que quedaban un poco limpios, de pabellones o colegios arriba, había allí comida, daban rastrillo, daban de todo para los voluntarios, para organizarse, pero claro, hay que organizar un poco la gente, pero llega un momento que aunque no organices, si es que para limpiar hay todo lo que quieras, todo lo que quieras, da igual esta puerta, aquella, la otra, es todo, no es que dices que ha sido un barrio, es todo el pueblo, son todos los pueblos enteros. Y de coches ya no le... Yo, unas montañas... Lo ves en la tele, pero sí, cuando lo ves... No, incluso lo de la ropa... La ropa, sí. Lo que me llamó la atención era... Iban coches con ropa, ponían un somier en una esquina de una calle, ponían ahí toda la ropa y para todo el mundo que pasara... Cogiera lo que necesitaba. Otra, una zapatería parece ser que había cerrado, había aprovechado, había quedado algo medianamente bien.
trajeron ahí, se pusieron con su coche en medio de la calle, pasaban a dar zapatos, los que limpiaban, los que, a dar zapatos, cambiarse, a dar lejía, a dar... Bueno, era impresionante, era una solidaridad maravillosa, maravillosa. Que hagin de passar aquestes coses, perquè sorgeixi aquest sentiment. Sí, però gente, també, gente joven, Sí, juventud, això, colegios, ha sorprès molt perquè colegios. Moltes vegades es parla dels joves, no? No, de que, no, de que no, estan com una mica no, en el no, seu no. món i yo le realment... Yo le puedo decir que allí las personas jóvenes, 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 venir a nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos aconsejáis? ¿Qué esto? Colegios, gente, es que no hay nada, vuelvo a repetir, no hay nada, está todo lleno de barro, por donde vayas, da igual, no te libras del barro, pero además sin medio me refiero, más que nada yo lo sentía por las botas, porque iban, cuando se quitaban la bota porque se habían hecho una herida o algo, no, tú tienes que ir al centro de emergencias donde está el médico, que es que vas a coger una infección, tenían las uñas ya, todo el día así. Bueno, yo llevaba las botas, yo llegaba al hotel, me quitaba las botas, tenía los calcetines chorreando del sudor, todo el día con las botas. Vamos, que uno no está acostumbrado está acostumbrado cuando hay una riada que sales cuatro veces, porque yo había vivido, como cosa grande, ya muchos años en Cruz Roja, había vivido los alfaques, ahí estuvimos, en los alfaques estuvo San Feliu. Cuando hubo la riada en San Feliu, que también taponó la riera de camiones y todo, que tuvieron que venir también camiones de San Boi del ejército, cuando está ahí el cuartel, para sacar todos los coches y los que llegaron a Llobregat, eso, son las dos también que he vivido muy fuerte, sobre todo la de los alfaques fue muy fuerte también. Pero esto no es un sitio, es toda aquella zona. Sí, sí. No, aquí, a medida que entrábamos hacia las poblaciones, claro, veías toda esa inmensidad. Hasta un día había abarcado todo eso, del río para allá, todo lleno, los coches de las empresas de vehículos, todos volcados, puestos hacia un lado. Veías las plantas del río o girada de donde venía la fuerza del agua. Había como bloques... en la calle, en los árboles enganchado de plásticos, pero bloques, increíble, que decías, por el amor de Dios, qué fuerza ha tenido esto, todo lo que ha ido arrasando, y luego pues la pérdida de víctimas que haya pillado por el camino. Sí, sí. Y los vehículos con gente también que no hayan podido salir. El que ha arrasat i el poc que queda en peu que té risc d'esfondrament, també. Eso es lo que nos pasaba, que nos teníamos que... Ho dic perquè clara, ara una prioritat, crec jo, que hauria de ser aconseguir un habitatge per a aquestes persones. Sí. I a mi se m'acut, amb la quantitat d'hotels que hi ha a València, no hi hauria la possibilitat de reallotjar totes aquestes persones, no? Una mica de solidaritat també per aquesta banda. Jo crec que ja això és un tema de... ya más político, sí, que son sí, los que claro, tienen que claro. intervenir, porque sí que le puedo decir que el hotel que estábamos nosotros, en pleno centro de Valencia, estaba lleno de Cruz Roja, bomberos y policías locales, policías nacionales de todos los sitios de España, ya se lo digo. Entonces, ese hotel, ya digo, ahí no cabía nadie, era un hotel para personal de emergencias, no sé si luego, si quién lo pagará o quién no sé lo que es eso, ¿no? Pero claro, tenés que estar ahí. Porque nosotros cuando fuimos allí, la primera convicción que íbamos a dormir en el albergue. Que menos mal que al menos dormíamos en el hotel. Pero si íbamos a tener que dormir en el albergue, que lo hubiéramos dormido porque llevamos de aquí para ser autónomos, dispuestos a dormir en cualquier sitio de la zona cero, con las camillas que llevábamos, con las colchonetas y las mantas que llevábamos, por si teníamos que dormir in situ. Sí, sí. Como si tenemos que... Porque es que también estando allí nos llovió otra vez. Entonces se creó la alarma roja, un momento determinado. Tuvimos que abandonar la zona porque igual aquí están cayendo caían cuatro gotas, pero a lo mejor arriba caía fuerte. Inmediatamente nos dieron la alarma, eso fue a las 5 de la tarde. Sí. Dice, urgentemente todos los equipos evacúen la zona cero, que estamos en alerta roja. Pues tuvimos que salir de allí, recoger todo eso, pues llevamos bombas de agua también, llevábamos catcher para limpiar, llevábamos todo. Pero es verdad, esa gente no puede entrar a esos domicilios, está lleno todo de moho. Tiene que haber desinfección, tiene que secarse, eso tardará tiempo. Ya es un tema más
más político. Nosotros ya ahí no... Sí, sí, no, però clar... Bueno, però esa gent en algun sitio... I a més que comença ja a fer fred. Sí, sí. Hem tingut la sort, entre cometes, de que ha fet un temps més o menys... También però... sí que es verdad que duermen, los que estos los bajos duermen en casa de los vecinos arriba. Lo importante es darles agua, agua y luz. Y a casa de familiares. Casas familiares, agua y luz. Porque mucha gente, no vengo ahora, que es que estoy durmiendo, estoy viviendo, porque en la playa tengo a mi hijo y allí tengo a los niños, pero vengo al costado, al piso y todo. Después también, claro, hay robos, hay cosas, tienes que estar, hay gente que aprovecha estas circunstancias para hacer cosas que no se deben de hacer y ya está. Pero la mayoría de gente, vamos a ver, que en las casas de abajo no puede dormir, eso ya se lo digo. Y en los locales tampoco, se lo digo porque lo que usted dice, paredes caídas. Nosotros entrando, nosotros todo el día con el casco puesto, casco y gafas, menos cuando curábamos que nos quitábamos las gafas, pero el casco fijo. Entramos a los sitios a limpiar, pero uno vigilando que a la mínima que se viera una pared que eso, salir, se quedara también dentro, pero salir corriendo. Quiero decir, yo le digo, es un estado, como suelo decir, como le decía a mi compañero, esto es un estado de guerra, que estamos aquí, pero hay que ayudar, tenemos que estar, y a veces hasta interpones a veces nuestra salud a porque no, es que no teníamos tiempo, yo no tenía hambre, tenía que estar, si no era una cosa, era otra, detrás de otra. Yo digo, yo tengo agujetas, es que no está uno acostumbrado a estar allí 12 horas en el terreno, en zona cero, con las botas todo el día puestas, que ya digo, los pies, no sé. Yo ahora me estoy recuperando, llegué ayer, y aún noto el cansancio, aún hasta huelo el olor que entrabas allí al putrefacto. Es que a veces me viene y digo, joder, ¿no? Ya le digo... Hay que verlo. Hay que verlo, no, hay que estar en el terreno. Luego, la gent que es posava als sòtans, Marc, feien cadena amb els cubells. Bueno, veies 20 persones des de baix, des del sòtan, dins de casa, i vinga a passo, fora, vinga a passo. Bueno, 20 persones allà traient tot això, ja dic, fins a la cintura... Era una pasada. Sí, donde podían, porque si no tenían que entrar los bomberos. Y con máscaras, cuidado, porque te puede entrar un mareo dentro y quedarte allí. Sí, sí. Tampoco es que era cuestión de eso. I després hi ha el tema psicològic, que clar, ara podríem dir que tots estan en un estat una mica d'incredulitat i en xoc, no? Perquè, estan, clar, estan. Jo crec que molta gent encara no és conscient... No. De que ho ha perdut tot i de que haurà de començar de zero d'alguna manera. Aquí jo, perdona, aquí també s'ha de tindre en compte els nens, perquè estem parlant de persones grans, i tant. Però els nens, clar, està allà el psicosocial i aleshores se'ls ha d'explicar, ja ens van dir, explicarem, s'ha d'explicar clarament als nens la situació, el que passa, el que hi ha. Clar, perquè potser hi ha companys que no poden anar, companys que no estan... Explica'ns una mica la realitat, no anar dient, bueno, això no és res. No. I la realitat de la família, que haurà de fer una nova vida, de començar de nou. Famílies, comercios, fàbriques arrasades completamente, allí és un tema econòmic muy grande, que ahí es donde tiene que intervenir el tema del gobierno, la comunidad y todo eso, porque habrá gente que no abrirá, no podrá abrir. Si no se les ayuda, eso es una catástrofe de primer orden. Si no se les ayuda. Nosotros, el tema psicosocial que comentabas, nosotros tenemos allí un montón de equipos. Es una prioridad, porque hay gente que es muy amable, eso, pero aún no están, aún están gente buscando los coches, que no los encuentra. Bueno, y claro, se los llevan al... Bueno, y tú preguntándonos a nosotros, digo, mira, es que nosotros, oye, la calle, no, es que no somos de aquí. Quiere decir, ah, soy de Barcelona, ah, gracias por venir. Yo qué sé, tardará, no estoy hablando de meses. Yo pienso años. Ojalá me equivoque, ¿eh? Ojalá y dos años esto esté ya más o menos bien, pero no lo veo. Yo ahora mismo no lo veo. Yo estaba allí, hemos estado en el terreno y no lo veo. No lo veo. Pues això, que vull dir que l'equip psicosocial té feina, molta feina. A més, està important molta gent voluntària de l'ERIE psicosocial i allà hi ha
Hi ha feina de veritat i s'ha de treballar molt bé. Doncs hem de deixar aquí Ángel Luis Sánchez, president local de Creu Roja, Sant Feliu, Esplugues i Sant Just, Pilar González, tècnica referent de Creu Roja, Sant Feliu. Moltíssimes gràcies per haver vingut aquí a la ràdio i explicar-nos tot el que està passant allà a València, perquè vosaltres hi heu anat personalment, heu estat allà treballant, i el que dèiem, no? Una cosa és que ens ho expliquin i l'altra és viure-ho en primera persona. Ja le digo, gracias, porque así podemos explicar. Bueno, también es un desahogo, pero sí que es verdad que cuando nos pregunta, mucha gente nos pregunta, los voluntarios de aquí, que se les informa, los socios, que se les ha de informar también, pues es que, digo, hablando se me pone la carne de gallina, porque me pongo cuando estoy allí, en el terreno, ¿no? Hemos estado en toda la zona cero, de todos estos pueblos que he mencionado antes, y hay mucha faena, pero ya le digo, no es tema de llevar comida ni llevar nada, eso está saturado, es que ya no dejan entrar, se tiene que quedar en las afueras, es que en Valencia ya no hay sitios para dejar estas cosas, están hablando de almacenes en Castellón, estaban hablando ya inclusive, entonces digo, una participación económica pequeña, que si quieres colaborar, ahora que dices, que llevo un camión de botas, te digo, sí, para repartir, sí. Sí, sí. Quiero decir, son las cosas que hay y eso es lo que hace Cruz Roja. Nosotros nos recogemos porque entendemos que eso se dedica a la Cruz Roja, ya lo hace allí in situ la Cruz Roja de Valencia. No colapsar aquello, porque estamos colapsando aquello y eso también tampoco es. Sí, porque de vegades ho fem amb tota la bona voluntat. Exactamente, lo entiendo, sí, la voluntad de la gente y de querer es el que surge, comida y todo, lo entiendo, pero... Hay que dejar trabajar a los equipos de emergencia y que son los que saben cómo lo que hay y eso. Por eso en el terreno hemos venido para explicarlo, que no se preocupen por la ropa, no se preocupen por la comida. Hay otros temas materiales, pero ahí lo que hay que sacar es todo lo que hay para poder trabajar y sacar el lodo y sacar todo lo que hay. Eso es lo más importante ahora mismo. Sí, sí. Doncs moltíssimes gràcies i... Gràcies a vosaltres. Que vagi bé. Molt bé. Ara, molt bé. Gràcies. Bon dia.